Hola, buen día. Ya me lavé la cara. Lo único que me pongo en la mañana es protector solar con color. Para darle un poco de vida a mi carita. Voy temprano al gimnasio, así que me voy a hacer una limonada antes porque desayuno después. Este cajón de la abuela. Es un solete. Dios, se abre 7000 veces. Ayer no fui al gimnasio. Estoy bastante vaga últimamente, pero bueno, entrené en el departamento. Buen día, Micaela. Qué lindo día, reina. Bueno, hoy voy a intentar no filmar tanto el gimnasio porque yo me copo en esa parte y tanto. No, a filmar todo. A mí a filmar todo. Ella arma y yo la miro sentadita. No doy más. Empieza a hacer calor y esto se complica. Terminamos. Como se desayuna, tenemos mucha hambre, vamos a esclavizar todas las mañanas. Bueno, les comento un poco cómo es la mañana. Mientras yo arranco a hacer el desayuno, Micaela se baña. Cuando termina me voy a bañar yo, ya sigue, desayunamos y nos vamos a la mierda. Hacerme el desayuno a la mañana creo que es mi momento preferido. El momento donde más disfruto estar en la cocina. O sea, el único momento donde yo disfruto estar acá. Hoy voy a hacer rayos. Tostadas. Hago estas que tienen harina integral. Siempre compro una que tiene avena, pero esta no. Voy a hacer esa. Voy a hacer unas huevas. Y para que no se peguen uso ni manteca ni aceite, uso esto que es rocío vegetal. Que calculo que es mejor. Micaela, apúrate porque te mato. Ahí
Alexa, poné Norah Jones en Spotify. This is Norah Jones en Spotify. Al forra. Alexa. Le voy a comentar un poco. Apretás dos veces y empieza a salir el café. Bueno, Mica se acaba de ir y ahora tengo que ir al correo. No, me tengo que bañar, hacer lo más rápido que pueda e ir al correo a buscar un paquetito. Voy a preparar el monopatín porque tengo que ir con el monopatín porque es mi lavadero. Vamos a cargarte, viejo, porque seguramente no tengas batería. Bueno, cargate lo más rápido que puedas. Hice las cosas tan rápido. Bueno, me vuelvo a poner un poquito de protector solar con color. Hace un par de años que empecé a cuidarme más la piel con protector y se nota. La verdad. Me da miedo. Frase. Bueno, al final no voy al monopatín porque se me hace tarde y tengo que volver a dejarlo y todo. Así que me voy en taxi. Bueno, fui al correo, retiré el paquete. Estoy bastante cargada, así que bueno, me tengo que poner unas cosas en el laburo. Y cuando salgo, abro el paquete con ustedes. Mientras tanto, muero de ansiedad. Para todos lados, así que ahora la voy a abrir con ustedes. Quiero tomar 7 litros de agua y prenderme el aire acondicionado. Bueno, este paquete tiene unas sandalias para mí y unas para mi hermana, pero yo las voy a abrir igual porque no puedo esperar más. Allá, voy a intentar sostenerlo con los dientes. ¡Sube! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Bueno, acá estamos. Esta. Esta es una mica. Muy cómodas y muy livianas, la verdad.
gracias a la vida, lo único que necesito es agua y fruta. Igual con este calor, más que eso, no se puede comer. Ay, Dios, no puede ser. Ahora me voy a sentar. Acá tengo en el balcón una sillita que se amaca. Quedar tan fachera, a mí lo que quieras son galeras. Muy facheras. Vamos. Bueno, acá el momento de relax que quería tener no lo tengo porque me hace un calor descomunal y acá los colectivos que le encanta pasar, así que no. Vamos a entrar. La mayor de las pajas. Bueno, recién llegó a trabajar mi querida hermana. Está muy alta, la verdad, para mi gusto. Sacate esos sandalias. Bueno, y nos maquillamos y ahora tenemos que ir a buscar un paquetito que tenemos que hacer contenido. Y vamos a calcinarnos, nos vamos a rostizar. Así que te apurás. Ok. Adiós. Nos fuimos. Ni hablar de que camines. ¿Eh? Ni hablar de que caminemos. El sueldo en taxi. Hija de puta. Al final no hicimos nada porque yo tengo un problema de horarios últimamente. Hoy a las 15:30 tenía dentista, cosa que no lo tengo en un mes recién. Y lo que teníamos que buscar para hacer producción, para hacer contenido, eran 2 horas y media. Así que todo para atrás. Todo para atrás. Quiero banana toffee y dulce de leche. Está rico. Está sabroso. Está sabroso. Ahora me voy a quedar un rato tirada en el sillón mientras espero que nos manden el paquete para hacer las fotos que tenemos que hacer con Mika. Y ahora vamos a la parte del quincho a hacer unas fotitos. Recién terminamos, estuvimos unas 3 o 4 horas haciendo fotos y videos. Más. No, no. Y ahora Mika se va a su casita y yo voy a llegar. Un baño. En la lavada. ¿Sabes qué? Se salió, está más alta, no me gusta nada. Un baño y a mimir. Me voy a bañar, me voy a hacer un facial si puedo, me voy a hacer una limpieza. Chao. Adiós. Bye. Amamos hacer esto, pero realmente con este calor es insoportable. Me puse esta gel. Tengo el pelo más duro de... Yo lo único que espero es bañarme y que después de salir de bañarme, dicen me haya hecho la comida. ¿Quién me hace un asado? Yo te voy a hacer un asado. Por acá les muestro el desastre que hago todos los días para cambiarme. Pero bueno, me tomé un ratito y dejé todo prolijo y ordenado para irme a dormir feliz. Ya terminé de ordenar toda la ropa. Y me iba a hacer una limpieza facial, pero no me la voy a hacer porque hoy me puse autobronceante y se me va a salir todo. ¡Oh, rayos! Soy tu novio. Vos tenés humo. Me voy a bañar. Pame tiene olor a culo. Ya dije que me voy a bañar. Vamos a 60 marcianos, segundo escuadrón. Jesús. Okay. Tercer pelotón, Bill Leiden. Entonces tengo ganas. Ese hombre es de lo. Y yo volcado por ti. Bueno, hoy vamos a comer en el sillón con la mesa ratona. Porque queremos y lo hacemos. Para ir comiendo. Oh, se me hizo ensalada y papitas. Carnecita. Me das un pedazo, te puedo robar una papita.
Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Bueno, y los despido porque me voy a ir a dormir. Y nos vemos en el próximo video, que va a ser... Andas a ver cuándo.